Hola, soy Clemente Riedemann, escritor acá en el sur de Chile. Quiero invitarles para que me acompañen en un recorrido que haremos por algunos lugares que me son particularmente queridos. Llegué en bus hace 30 años atrás. Llegué acá a esta ciudad a trabajar como profe en el liceo. Era el comienzo de las grandes movilizaciones de la parte de la sociedad chilena que quería recuperar los derechos civiles, la democracia. Y que culminó al final de esa década, justamente, ¿verdad?, en el plebiscito de octubre del 88. Esta es una ciudad muy tranquila, serena, una comunidad pequeña, ya 30.000 habitantes debe tener ahora alrededor. Y toda esta zona, la zona del lago Llanquihue, es una zona, en términos de comunidad, es una zona conservadora, con una fuerte tradición colonial y con una tradición también de derecha, en términos de, no te digo yo en términos de la representación política, porque con el sistema binominal, ¿verdad?, estamos pareados igual, digamos, aunque no exista esa paridad en la realidad, pero con un predominio de los valores conservadores. Y aunque hubo, claro, movilizaciones cuando correspondió en los grandes momentos, digamos, también la gente acá ha salido a las calles a participar de este proceso de cambio político. Los primeros años los viví aquí con la sensación de que era algo transitorio y de que una vez que se hubiese asentado mi familia, nosotros nos íbamos a ir de aquí a otro lugar. Entonces, obviamente, ¿verdad?, el imaginario todavía más bien replicaba mis experiencias de vida en Valdivia. Y poco a poco, obviamente, ¿verdad?, el peso de la cotidianidad, de la vida aquí, ahora, va ganando terreno poco a poco y entremezclándose con el imaginario anterior. Esta escalera no sería bella si no pasase gente por aquí. Y yo no me enteraría de eso si es que no la usase. Es eso, te digo, la habitación humana en los espacios, en los territorios, en los paisajes, en los lugares, al menos para mí, es lo que hace posible la belleza. Corresponde como a mi segunda época de vida acá en esta zona, en la zona del lago Llanquihue. Y trabajé en la biblioteca municipal a cargo del programa de extensión, que en el fondo es un trabajo de promoción, un fomento de la lectura,
y también de comunicación, sobre todo para los escritores de las generaciones más jóvenes, tanto de acá como de otras partes del país, para que viniesen acá a contar cómo ha sido su experiencia con la escritura y para conversar también con los autores locales, como una manera de difundir la literatura chilena contemporánea, que a veces en las bibliotecas no tiene tanto espacio como lo tienen los libros de los clásicos y de la gente que está supuestamente consagrada. Entonces, ese fue un trabajo interesante de develación de las formas de escritura o las formas que la escritura chilena contemporánea ha logrado hasta este momento. Esos momentos especiales en la vida de los escritores los he vivido acá, en este lugar. En el 84, cuando aparece mi primer libro, Carramagüén, a pesar de que se editó en Valdivia y lo presentamos allá, terminé de escribirlo yo acá en esta ciudad y también con los libros que han seguido. Todos esos momentos los he vivido acá. Y por eso que esta conversación me permite relevar la importancia que ha tenido Puerto Varas y Puerto Montt en mi trabajo literario, en realidad toda la parte pública de este trabajo en términos editoriales, en términos de lo que son mis libros, lo he vivido acá. Yo creo que el haber tenido esta vocación por la lectura y la escritura me ha permitido justamente eso, mantenerme en movimiento, siguiendo a veces de una manera intuitiva un camino que el mismo acto de la escritura y de la lectura me ha ido abriendo. He seguido, ¿verdad?, instintivamente eso, y le he confiado a este oficio la misión de crearme un imaginario con sentido y que me permita ser feliz haciendo lo que hago mientras me muevo. Es un punto de inflexión entre uno y otro movimiento, entre una y otra situación. Y para mí simboliza el tránsito, el cambio, ¿verdad?, constante, permanente. La estación es un breve momento de, tal vez, ¿verdad?, que permite hacer una reflexión del camino recién hecho y también una reflexión hacia adelante, hacia lo no vivido, hacia el porvenir. Pero simboliza eso, o sea, es parte del movimiento. Eso es una estación, un pequeño descanso en el camino. En mi casa de infancia, en Coyico, en Valdivia, el tren pasaba por el fondo del patio de mi casa. De modo que desde el amanecer, desde las 5 de la madrugada hasta la medianoche, cada cierto tiempo el tren pasaba a formar parte de la vida doméstica, de la vida cotidiana. Y después acá el azar hizo que llegase a trabajar justamente a una estación como esta. Y por eso me siento como en casa.
más que la memoria acurrucada en los adoquines de tus calles retorcidas, que la voz del timonel a través del megáfono en la yola del río, más que el huevo del duende que habita en el corazón de la greda, que el tábano detenido en el muslo de la joven vestida de azul, que el paraguas revertido por la ventisca de otoño en la plaza de la República, que el vino que beben los poetas después de varias lunas sin mirarse a los ojos, más que el mapa de Valdiv, vil considerable du Perú, sur la mag du Sud, más que las cruces que dejaron las guerras y las flores polvorientas de las procesiones, que una fotografía de 1890 donde aparece mi abuelo de la mano de su padre que fuma entre las ruinas, que una banda de músicos ebrios tocando en la selva de un país olvidado, más que el torreón de los canelos en una viñeta de R.P. King, las consignas grabadas en la argamasa 138 años después, la cerveza bebida entre amigos que planean un viaje en automóvil, mi padre caminando entre los escombros por calle Picarte, el rostro de Adriela iluminado por los fuegos artificiales, el libro Flandes indiano del padre Gabriel Guarda. Aquí aprendí los principios de la naturaleza y de la cultura. Mi padre tenía un taller acá al frente y entonces en medio de esta belleza natural, de este río, de estas totoras, de estos pájaros, aprendí a incorporar en mi imaginario la naturaleza con las tecnologías, con la mecánica, con los motores. Todo eso en conjunto hacen lo que trato de escribir, que es una síntesis del conjunto de la experiencia humana, lo que nos es dado de antemano, antes de llegar a este mundo, y lo que fuimos aprendiendo o echando en la mochila en el camino, además de los sueños, de los deseos. Yo estoy muy contento con lo que soy ahora, que en el fondo es una síntesis y una proyección de esos mismos orígenes, puestos en relación con las condiciones que la vida nos presenta en este momento, aquí, ahora. De modo que nunca he tenido rollos con la identidad. Sé que es algo que es inútil buscarlo en las supuestas raíces que nunca volverán, que nunca podrán reproducirse. Y que lo que nosotros somos, somos lo que somos hoy día. Ahora, aquí, con esos ladridos, sentado en este banco, con esos trailers de ahora. Más que leer el poema Lejos de Cavafis y sentirle tan cerca, más que las lomas de Coñaripe, origen de mis hazañas en el arte de escribir palabras para medio centenar de caras pálidas, más que el cañón con que apunto hacia tu corazón, más que tu corazón que disparó primero, ya casi ni me importa que solo seas una ciudad, para mí eres más que un lugar, una época, una circunstancia o un destino. Podría ser una mujer, podría ser Dios o un otro mito cualquiera, pero te amo, por sobre todo mi corazón te reclama. Tú eres mi poema, la voluntad poderosa que enhebra mis días. Thank you.
Mi experiencia de vida familiar, de formar una familia, criar hijas, colaborar, ¿verdad?, con mi esposa, ha sido una de las experiencias más trascendentes en mi vida. Yo estoy separado ahora hace ya varios años, pero cuando miro hacia atrás esa experiencia, siempre es un encuentro alegre y reconfortante. Tuvimos 4 hijas, 3 de ellas alcanzaron a disfrutar de la vida aquí, en esta casa que está a mis espaldas. Y son hoy día mis hijas, también ahora mis amigas, personas con las cuales puedo compartir todo lo que digo. Todas las situaciones de dolor y de alegría están signadas siempre por la compañía de un otro o de una otra que está cerca y que puede testimoniar esa experiencia. Y cuando uno está desorientado o está confundido, muchas veces, ¿verdad?, la compañía de un amigo, de una amiga, a quien consultarle una opinión, suelen transformar el dolor en alegría y suelen convertir la confusión en caminos claros, en caminos luminosos. Lo que es la poesía chilena, bueno, yo pienso que mi gran maestro, la persona que realmente me estimuló y me ayudó a creer que alguna vez yo podía usar mi propio lenguaje para hacer literatura, es Nicanor Parra. Es cierto que yo primero fui el primer poeta chileno que conocí, fue Huidobro, y eso también explica por qué Neruda no fue una influencia determinante en mi formación. ¿Ya? Es mucho más aplicable pasarse de Huidobro a Parra, ¿ya?, y haberse saltado a Neruda como modelo de influencia. Pero Nicanor fue una persona que me hizo entender, para empezar, que la poesía no era solo literatura, sino que era una actitud de vida, una manera de interpretar las realidades. Y sobre todo una persona que me expandió la mente en el sentido de comprender de que para escribir uno podía emplear lo que él llamaba el lenguaje de la tribu. Es decir, el lenguaje de mi generación, de mi formación, el lenguaje que mi vida misma me había ido instalando. Podría yo usarlo sin tener que escribir en raro, lo que en ese tiempo era la poesía de cualquier manera, sino que sencillamente comunicar lo que mi persona quiere comunicar de mi experiencia de vida en este mundo con el lenguaje que me quede más cómodo. Yo siempre pienso, ¿verdad?, que si autores como Jorge Teller o como Enrique Lin, por ejemplo, no recibieron el Premio Nacional de Literatura,
teniendo la trascendencia enorme, ¿verdad?, que ellos han tenido en la formación de las nuevas generaciones de intelectuales, escritores y poetas en Chile. Eso significa, ¿verdad?, no es que ellos hayan estado mal, significa que los sistemas de legitimación han estado circunscritos, ¿verdad?, a un grupo muy reducido de la sociedad, y por lo tanto autores alternativos o disidentes respecto de lo que es el estatus capitalista y el estatus en que ha sido gobernado nuestro país ha sido sencillamente, ¿verdad?, marginado deliberadamente. Caminando por las iluminadas avenidas y asombrado del confort que mediaba en el ritmo de mis pasos, un pensamiento triste ocupó de pronto mi mente. ¿Por qué el hombre no puede acabar con la miseria? ¿Y por qué yo no termino de aceptarlo? Si acabara de aceptarlo, todo sería más sencillo y podría disfrutar con el brillo de las máquinas. Algo en mí no debe estar en su punto, pues mi alma no consigue ajustarse al orden establecido. ¿Serán mis padres los culpables por no haberme educado en la bondad y la belleza? ¿Se habrán equivocado mis profesores al enseñarme lógica y método científico? Os juro que siempre he hecho lo correcto. He seguido sus consejos al pie de la letra. ¿No será mejor aprender a calcular los intereses y sonreír mientras se jala del gatillo? ¿No será bueno robar la pensión a los viejos o vender los ojos de los recién fallecidos? ¿Es inteligente mantener las enfermedades catastróficas para hacer fortuna con las drogas que quizás las curen? ¿Es práctico dejar morir a quien no puede pagar y robar a otro lo suyo en lugar de trabajar duro? En eso estaba cuando se me acercó un tipo: dame lo que tengas y no te dé daño, dijo, punteándome con un enorme cuchillo. Levanté los brazos y dije: regístrame tú mismo. Así fue que metió su mano en mis bolsillos, de los que no extrajo gran cosa, por supuesto. Apenas el papel con la letra de un blues. Tú deberías trabajar conmigo, dijo, y desapareció. Así termina la historia de las grandes alamedas, por donde antaño me paseaba libre y soberano. Gracias. Señora María, mate con sopa y pino.